happy. No doubt, you are the winner of La Vuelta. How do you feel? Yeah, it's incredible. I think today is the stage that I suffered the most of the whole race, so now I'm just glad it's over. Were you aware of what was happening at the front with Remco, Ganna, Groves? Yeah, I had a feeling it would be a fast stage when I saw all those guys getting ready to attack in the beginning. And yeah, like I said, I suffered more today than I did in the Angliru. So it was a nice way to finish off. Are you a different cyclist, different person now that you have won La Vuelta? No, not at all. I'll still be me, and yeah, it's life changing for sure. But yeah, I think I'll just look back on this experience with a lot of fond memories, and yeah, it's still sinking in. I think that's going to take quite some time. What's next for you? Starting tonight? Yeah, big celebration. Yeah, family. Friends are here, and that's going to be really special. And yeah, just be with the riders and the staff, and tell the stories of the past 3 weeks. Yeah, just so many memories and good times. A big congratulations. Thank you. Thank you very much. Las palabras de Selkus, yeah, tras ser campeón en la Vuelta a España 2023. Y aquí en pantalla tenemos la imagen del final de la etapa. La etapa número 21, la última etapa. Un final de velocistas. Caden Groves repite triunfo. Él se metió en la fuga, en la escapada con Remco Evenepoel. Pero Remco Evenepoel tiró el arranque a falta de 600 metros. Increíble, mucho tiempo. Más bien le sirvió como de lanzador a Caden Groves, que se llevó la victoria de la última etapa. Aquí lo vemos, Caden Groves, ganador. Filippo Ganna fue segundo, tercero Nico Denz. Este fue el podio de la última etapa, la etapa 21 de la Vuelta a España 2023. Cuarto lugar para Hugo Pech, quinto para Iván García Cortina a Movistar, sexto para Rui Costa, séptimo para Margin van der Velde, octavo para Remco Evenepoel, que lo intentó en todo momento, fue el artífice de esa última fuga, pero no pudo. Le faltaron fuerzas, pero es que imagínense, arrancar a falta de 600 metros para la meta, mucha distancia. Y él no es velocista puro, lo cogió Caden Groves y le embolató la victoria a Remco Evenepoel. Noveno para Dries Van Hestel. Y cerrando el top 10 de esta clasificación de la etapa 21, Lennart Kagna. Y aquí tenemos, atención, esta es la clasificación de las camisetas. Tras ya el final de la Vuelta a España, se la llevó Caden Groves, la camiseta verde de los puntos. La camiseta blanca del mejor joven se la ha llevado el español Juan Ayuso. Y la camiseta roja se la ha llevado Selkus, el ciclista del pueblo. Campeón Selkus de la Vuelta a España 2023. Y la última camiseta, la camiseta de la montaña, se la ha llevado Remco Evenepoel.